Cuando empecé mi carrera política, lo hice pensando en la gente de mi departamento, Lempira, una de las zonas más olvidadas de nuestro país. Así nace en el 2006 el programa Vida Mejor. Visitamos con mi esposa Ana muchos rincones del departamento de Lempira. Conocimos a fondo las necesidades de estas familias y es así como fuimos integrando cada elemento que hoy tiene este programa. Cambiar pisos de tierra por pisos de cemento, cambiar las hornillas tradicionales por ecofogones, implementamos los filtros de agua, cambiar los techos, ayudar a construir letrinas, baños, pilas, en algunos casos hasta proveyendo de gallinas para retomar la tradición del huerto familiar. Poco a poco estamos llevando justicia social a esa Honduras olvidada, cosas que antes pensábamos que nunca iban a ocurrir. Ahora están pasando. Por eso no me canso de decir, Honduras está cambiando. Lo que está pasando en nuestro país es algo sin precedentes. Por primera vez se está llevando justicia social a los hondureños que por mucho tiempo estuvieron olvidados, en situaciones que nadie debe vivir. Hoy esta realidad poco a poco está cambiando en todos los rincones del país. El trabajo es grande y el compromiso total de Juan Orlando desde el primer día que incursionó en política fue el de llevar una vida mejor, una vida digna a los más necesitados. Es así que nace Vida Mejor. Me quedé sola. Trabajando para poderlos criar a ellos, sufrida, porque ahora ya no trabajo. De ahí pues encontré una pareja, me casé, pero por cosa, ¿verdad?, del destino, Dios se lo llevó y ahora estoy viuda. Difícil, porque aparte de que me quedé con mis 6 hijos, he sufrido mucho. En cuestiones de solo trabajando y trabajando para poderlos ver grandes, crecidos, pagando casa. Aquí vivimos 5, era de madera, ya se caía. Cuando mi esposo compró eran unos cuartos bien, pues lo más que compramos nosotros aquí fue el terreno, porque las casitas estaban, no estaban buenas, no estaban en buenas condiciones. De madera de jatola de orilla. Así eran. Y la única casita que aquí hay, dices todavía, de una casita así de piedra con tierra. Pues agua de la llave. Tengo 4 hijos. Ha sido una vida muy sacrificada, una vida dura. Alquilaba aquí en la San Astume. Se me hacían demasiado difícil los pagos de mi cuarto. Estar uno pendiente de que ya viene la fecha del pago de la casa, tantas cosas. El agua de la llave, comprar agua sale muy caro. Me dedico a cuidar a mi papá, que es discapacitado, al igual que a mi madre también, que ella siempre es enferma también, y estoy cuidándolos a ellos dos. Mi vida ha sido bien sufrida, soy un inmigrante retornado y con discapacidad. Emprendí viaje para los Estados Unidos con el conde de construir mi casa, pero lastimosamente fui secuestrado por los Zetas y pues por eso quedé yo así, con este problema para caminar. Entonces, regresé y pues me puse en tratamiento aquí en Honduras y soy operado. Mi casa, pues cuenta mi mamá de que ella amanecía con los ojos llenos de carcoma por la madera que estaba, pero bien podrida. La parte de donde dormía mi papá, las tablas ya estaban todas cayéndose de podridas, que ya ni clavos podía clavarse porque con ahí nada se quebraban de podrida la madera toda. El techo, pues una parte estaba buena, pero la otra estaba oxidada, con hoyos que cuando llovía pues se los llenaba de agua adentro. El piso estaba deteriorado, todo levantado, ya todo quebrado, pues teníamos que cocinar nuestros alimentos y todo para comer. En un juego de tierra. Sí, nos hacía daño, pero lastimosamente pues la necesidad nos hacía de que pues teníamos que cocinar nuestros alimentos y todo
pues para comer. Pues ahora, hasta ahora, pues ama de casa. Yo sola, un cargo para dos hipotas es difícil. Mi casa estaba deteriorada, estaba el techo, pues unas partes de lámina, unas partes de madera, pero ya está deteriorada. Ya para caer se va porque así ha estado. Me llevo vendiendo ambulante, también tengo una ventecita aquí, va, pero como estos días no ha estado, entonces no tengo venta todavía. Mi vida ha sido bien trabajada para mantener a mis hijos y tengo 25 años de vivir aquí y desde que hice mi casita hace 25 años, pues ya me caí encima. Mi casita la construí de pedacitos de playbon, de pedazos de lámina y madera del cerro. Y el piso también era de tierra. Bueno, mi casita era bien pobre, ¿verdad? Estuve un tiempo que bueno, los médicos me preguntaban a mí que si era que yo fumaba. No, le digo, yo no fumo, le digo, yo nunca he probado, le digo yo, y no sé por qué tengo esta enfermedad, le digo yo, de humo en los pulmones. Le digo. Pues del juego, me dijo el doctor. Yo me dedico, ahorita tengo una caseta en una escuela, que es pequeña, lo más para medio pasar, ¿verdad? Pues mi vida ha sido bien trabajada. Me quedé a los 7 años huérfana, viví con unos tíos, luego tuve mi hija mayor primero y luego encontré a mi pareja, la actual, que ya tenemos 23 años de estar juntos y tengo 4 hijos con él, varones. Muchas veces quisiéramos darle lo mejor a nuestros hijos, pero a veces no alcanzamos. Por las dificultades que nos da la vida, muchas veces por falta de estudio, pero dentro de lo que cabe he podido darle lo mejor a mis hijos. Vivimos 7 personas, 8 con mi nieto. Mi casa es de tabla de orilla, forrada con lámina ya usada. Ya las condiciones de la madera ya está bien, ¿cómo decirle?, desmejorada. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de poderla construir por falta de recursos económicos. Con bloques y de igual manera con un pedazo de lámina o algo. Sí hace daño, nos afecta bastante. La realidad es que uno tiene enfermedades pulmonares siempre, los hijos a medida van creciendo también tienen sus enfermedades. ¿De dónde nos regalan agua? Directamente del balde. Por lo general les dan enfermedades estomacales, o sea, digestivas, lo que es diarreas, otro tipo de enfermedades también. Bueno, decía yo, pues, ¿cómo no quisieran una casita así? Decía yo, ese era mi anhelo. Siempre le decía al Señor, ¿verdad? Señor, yo no me quiero morir en esta casa podrida. Provee, Señor, la facilidad, cómo alguien me pueda ayudar a reconstruir mi casa. Doña Ana Hernández, que ella pues apoya al inmigrante retornado bastante y pues yo me dirigí directamente a ella para que me ayudara. Pero a raíz de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, uno ha vuelto a tener sus esperanzas para poder obtener una vivienda y de igual manera pues darle unas mejores condiciones de vida a nuestros hijos. Cuando yo me di cuenta de que estaba ese programa de vida mejor, yo dije, un día nuestro gobierno me va a dar mi casa, porque oía que en la televisión salían personas beneficiadas con su casa. Sí, yo decía, voy a hacer el intento de pedir. Hoy el esfuerzo de este trabajo cambia historias, vidas que nunca más volverán a ser las mismas. Fui a dejar la documentación a Desarrollo Social. De ahí ellos me llamaron
que ya venían ya los ingenieros a medir para la construcción ya de mi casa. Está hecha de bloque, cemento, varilla, de lámina de aluzinc, piso de cemento. Ay, lavatrastes, ya cambio, porque ya estoy en mi casa. Estos proyectos son para toda la gente que necesita. Para empezar, hay personas de las que nosotros recibimos casa, de que casi todas alquilábamos, la mayoría. Honduras va a cambiar, está cambiando. Porque de acuerdo a la calidad de las personas, o sea, esto cambia su vida. La gente anda más, los niños estudian más, andan más aseados. Me enteré a través de la coordinadora de acá de la colonia Sagastume. Yo le pedí ayuda a ella. Uy, está pero precioso. Estoy verdaderamente agradecido bastante, porque en comparación de la anterior, que ya pues verdaderamente ya nos caía encima, pues, y ahora no. Ahora vivimos más tranquilo, con más seguridad, pues ya menos la preocupación de que íbamos a tarde o temprano nos podíamos tener un accidente con un incendio o algo por la madera, que estaba toda deteriorada. Se levanta más práctico, uno abre la celosía, le ventila el aire y todo, ya es mejor. Está hecha de las paredes de bloque, la casa de el techo de aluzinc con canaletas, celosía, la puerta de pino bien bonita y todo eso. Vamos a cocinar bien, pues ya con un ecofuegón que nos brindó el presidente, pues ahora ya no vamos a tragar tanto humo como antes, ¿no? Ahora ya va a ser mejor. Agua filtrada, agua purificada, ya no vamos a tener que andar preocupándonos de que vamos a tomar agua así, sin filtrar. El presidente Juan Orlando ha brindado ayuda, dice que para millones de para la gente pobre, más que todo, que él es la prioridad que él da, la gente necesitada. Sí, claro que sí, va a cambiar. ¿Por qué? Porque verdaderamente esto es lo que nosotros necesitamos, el pueblo necesitamos, de estar bien, bien cómodos a través de las ayudas que el presidente nos da. Yo soy amiga del muchacho que trabaja en esta colonia, ¿va? Entonces me dice un día, vieja, me dice, ¿vos crees que lo que vos le has pedido a Dios te lo den? Y entonces, ¿por qué Dios no me puede dar lo que yo le he pedido? Le digo. Si se lo he pedido con amor, le digo yo. Y que Él sabe la necesidad que yo tengo. Le digo. Y Dios sabe que no me puedo morir en estas cuatro paredes, le dije yo, de que ya se van a caer. Le digo. Pues la casa me la hicieron de material, gracias a Dios, y me hicieron un buen piso, y la lámina pues es muy buena también. Sí, gracias a Dios, verdad, está cambiando mi vida. Y muy contenta me siento. Siempre miraba mi casita decaída, pero ¿qué le iba a hacer, verdad? Entonces, de repente, una llamada y me dijeron, Xiomara ya no es Barahona, y como uno no, ya no creba en las cosas, ya uno piensa otras cosas. Pero yo le dije yo, por las gradas que venía corriendo, ¿verdad? Venía. Yo le digo, sí, Xiomara ya no es Barahona, Girón, ¿quién es? Sí, yo le digo, yo presente. Entonces, qué raro. Es que usted es beneficiada de una casa, me dijeron, de vida mejor. Mire, el corazón, si no se me fue para de Dios, porque en realidad fue de sorpresa, pues. Parece que estoy soñando, pues, porque uno cuando tiene una cosa así, es increíble. Parece que estuviera soñando, es verdad, todavía no estoy en una, ¿verdad? Pero cuando miro cosas así de vida mejor, no, sí, es verdad, mi casita. De bloque toda, y los dos cuartos divididos, ya uno y uno. Y pues el fogón, estaba esperando y anhelando tanto mi fogón, porque yo tenía mi fogón anterior, pero nunca era igual como el que tengo ahorita. Y el piso ya también de cemento. Pues con una llamada telefónica me dijeron de que si yo me daba cuenta que el presidente tenía una nueva noticia para mí y para mi familia, que era la construcción de mi vivienda. Fue muy emocionante. Feliz, porque he recibido una
bendición de Dios y de nuestro presidente Juan Orlando Hernández con la primera dama. Bonita. Nunca me esperaba que iba a tener mi casa de material, con un techo de canaleta, con su lavatrastos, con piso de cemento, para poder vivir dignamente. Claro que sí. Hay una mejor estabilidad. Ya mis hijos van a vivir en mejores condiciones. Ya vamos a poder dormir tranquilos. No, es para todas las personas que tenemos necesidades. Es para aquellas personas que no pueden alcanzar sus metas para poder tener una casa de material. Y con este proyecto de vida mejor, hemos alcanzado mejores condiciones de vida gracias a la primera dama y al presidente Juan Orlando. Claro que sí, lo tengo 100% seguro de que va a cambiar porque ya la familia se siente mejor, más estable y ya tenemos mejores condiciones de vida. Oportunidades, que son las que por tanto tiempo ha necesitado nuestro país y son las que vemos con ingenio, miles y miles de personas hoy las aprovechan. Oportunidades como las de Banca Solidaria. Yo tajaditas de mínimo, de plátano, de yuca y de malanga. Y lo empecé hace 7 años. Empecé trabajando con la doña de acá. Después ella se retiró, entonces quedé yo. Bueno, me toca yo sola, va a ser todo, pelar, freír, embolsar. Mi vida ha sido difícil porque una que no se haya trabajo, ¿va? Y otra por lo económico, todo eso. Hay veces que sí, pero digo yo, ¿y con qué voy a mantener a mis hijos después? Entonces tengo que echarle ganas siempre. Me gustaría alquilar otro local más grande, hacer más producto para vender en, por lo menos en los súperes, en todos lados. Créditos solidarios, me enteré por la tele. El préstamo lo solicité y en 15 días me salió. Dinero lo invertí en producto para elaborar más tajadas. Las letras son fáciles. Solo pagamos 202 semanales. No le piden mucho, que va a pagar bastante uno, es bastante cómodo. Bueno, gracias al presidente Juan Orlando, que accedí a este préstamo. Bueno, yo invito a todas las personas, ¿va?, que busquen Banca Solidaria, ¿va?, los créditos. Son rápidos y fáciles. De las crisis surgen las oportunidades. Y eso es lo que Juan Orlando ve en nuestro país. Una gran oportunidad que todos tenemos de cambiar nuestra historia. Porque podemos, seguro que podemos, y lo estamos demostrando en diferentes sectores, cada uno desde su lugar de trabajo, con su esfuerzo, este país está saliendo adelante. Últimamente nos tiramos a lo que es la agricultura y sembrar café y cuando nos queda chance trabajamos la albañilería. El diario vivir ha sido bien dura porque la chamba de albañilería no es un trabajo que le va a rentar a uno al 100, pues, sino que consigue un mes, pero se queda otro mes sin trabajo, pero ahí va pasando siempre. Un año ya sin tener un empleo fijo. Ya. En la ciudad de Sotepeque, está en San Pedro, ando buscando, estuve chambeando por tiempo. El trabajo es bien escaso, es el problema. Que... Porque la verdad que hay mucha competencia de gente que quiere trabajar, pero no hay empresas donde se puede emplear la persona. No, siempre trabajando así, laborando la tierra, sembrando maíz, frijoles, así entre digamos como trabajador, va de algunos patrones. Pero así sembramos algunas poquitas matías para nosotros también, siempre. No, pues aquí directamente, aquí cuesta ya empleo suficiente, porque aquí a veces que se consigue empleo así por semanitas, así por días, entonces. Pero no, ya ahorita pues había estado como un... Como tenía como un mes de estar sin empleo cuando vino este trabajo aquí. Los apuntaron y de repente los llamaron que había salido del trabajo. Bueno, lo que es inventar el salón comunal y también la remodelación de la cancha de fútbol, ¿va? Se ve que andamos de toda índole de gente, ¿va? Aquí hicieron una, se reunieron,
hicieron y dijeron que había una oportunidad, entonces me dijeron a mí. Pues el proyecto es del centro comunal que se iba a hacer de nuevo. Pues entonces, hemos andado con un grupito ahí que los anda coordinando, uno de los auxiliares a nosotros. Hemos andado haciendo chapias así, chapeamos el cementerio, así otras chapias y así cuneteando también. Entonces así hemos llevado el tiempo ahorita. Lo que se ve es que es comunitario, es parejo, no es para un, porque no se puede hablar casi de colores, sino que es comunitariamente, es para todos. Y después ya cuando le viene el paguito, soluciona bastante sus necesidades, porque a mí en mi caso hice varias actividades ya con el ahorrito del dinero, porque ya un mes ya es un dinero que le cae a uno de un solo. Entonces ya tiene más facultad uno, si le van quedando 150, 100 lempiras a la semana, y al mes ya los tiene los 600 lempiras, ya puede disponer para hacer otra cosa. Mi especial es el trabajo, pues no tenía trabajo, entonces viene, ya tengo empleo. Sí, como bien dice, sin distingo de colores políticos. En ese lo comunal somos, parece que 20 personas exactamente. Sí, ha venido a ayudar, porque imagínense los que no teníamos empleo, ya, como bien dice, ya hay empleo para estos meses. Y es algo que los ayuda bastante, todo en lo económico, en la alimentación. Pues a los que el gobierno, porque es una idea de él. Entonces, tenemos que agradecerle porque es algo que sí ayuda a la población. Lo invierto en unos proyectos. Un día estaba haciendo una casa ahí, algo ahí para seguirlo haciendo. Sí, cambié un poquito porque el dinero se necesita siempre y es ayuda para uno. Hay empleo, pues, y es una ayuda para la comunidad también. Somos jornaleros y como le digo, ya aquí hay un mejor salario, hay más ingreso. Bueno, a mí me ha ayudado por lo menos en algunos casos de digamos, lo que es la canasta básica y algunos otros casos de algunos niños en la escuela. Tengo dos niños en la escuela, entonces. Por ahorita sí cambia, porque hay una diferencia hasta tener un empleo a no tener empleo. Sí cambia, lo único es una cosa, que cada quien que recibe su dinero tiene que saberlo emplear también para que pueda cambiar, porque si no sabe emplear el dinerito que consigue, tampoco no puede tener un cambio. Desde todo punto de vista, Honduras está cambiando. Este no es el mismo país de hace unos años. Estamos aquí hoy en San Pedro Sula, y oigan bien lo que les voy a decir, iniciando un programa que va a transformar este país. Yo quiero que ustedes recuerden este día y van a ver en la historia de sus familias, en sus vidas y en la vida de esta nación, un antes y un después. Con estos programas sociales, con este programa de Mejores Familias, que va a ser el primer paso para empezar a participar de todos los demás programas sociales. Ustedes van a ir creciendo, pero ese crecimiento parte de estimarse a sí mismo, de quererse uno, de decir uno, yo sí puedo hacer las cosas. Nosotros les vamos a echar una manito y lo que les vamos a pedir es sus hijos, sus nietos, al kinder, a la escuela, al colegio, y una vez que hayan llegado al colegio, les garantizo que esa siguiente generación de sus hijos, de sus nietos, ya no volverán a ser pobres. Porque de eso se trata esta transformación. Y lo vemos en testimonios reales, como los de estas 43 familias que hoy tienen una vida mejor aquí en la capital. Una de estas familias es la de doña Ana, madre de 6 hijos, y que a pesar de padecer una enfermedad como es la hipertensión, nunca dejó de trabajar, nunca se dio por vencida. Hoy, usted, pueblo hondureño, le cambia la vida a ella y a miles y miles de beneficiados, de participantes del programa social más grande de nuestra historia, Vida Mejor. Bueno, se me cumplieron los deseos. Vinieron a... Bueno, me dieron la noticia
que había habido beneficiada con mi casa, que iban a venir a medir. Estamos hablando de 43 familias que hoy reciben su casa. Familias de aquí, de este sector de la Sagastume, de La Joya, de la Pablo Portillo, de la Universidad, Los Pinos y muchas otras colonias más. Y se los comento, ¿saben para qué? Para que todos los que estamos aquí nos demos cuenta que vida mejor está en cada barrio y colonia de este Distrito Central. Nosotros no estamos hablando, estamos actuando, porque entendemos que Honduras no espera, que los pobres no esperan. Está hecha de bloque, con lámina de zinc, piso de cemento. Lo que lleva una casa, varilla, arena. Pues ahora, gracias a Dios, al ecofogón que me dio la primera dama, nuestro gobierno pues nos anda viendo distintos de colores. Él está ayudando a toda la gente pobre. Yo solo le voy a pedir a todas las familias que hoy son participantes de Vida Mejor. Y fíjense por qué yo digo participantes y no beneficiarios. Porque el beneficiario es aquel que solo está recibiendo. Pero ustedes no solo están recibiendo, están participando activamente de una vida mejor para ustedes y sus familias. Va a cambiar porque vamos a estar pues en una casa limpia, una casa bien presentable. Me quedó bonita y en realidad sí, porque la estoy viendo. Y me parece que es una mentira. Lo que les quiero pedir a las familias que han participado de este programa es que cuiden con esmero esta casa que hoy se les entrega. De un grupo privilegiado que hoy recibe una oportunidad. Y yo sé que hay muchas familias que lo necesitan. Aquí mismo, ellas dos me decían, ayúdenos. Y claro que las vamos a ayudar. Porque ese es el compromiso de Vida Mejor, seguir llegando a cada barrio, colonia, aldea, caserío, municipio, departamento de nuestro país Honduras, para ayudar a las familias que más lo necesitan. Pero este trabajo no lo vamos a hacer solo Juan Orlando, o lo voy a hacer yo, o el ministro, o los guías de familia. Cambiar Honduras, transformar Honduras, es trabajo de todos. Que hoy reciben su vivienda, reciba entonces las llaves de su nueva casa. Bueno, mi nombre es Juan Orlando. ¡Viva Vida Mejor! Yo me comprometo a no descansar hasta que cada una de las 800.000 familias más humildes y pobres tengan una vida mejor. Le doy las gracias primero a mi padre, y la honra y la gloria son para él. Y luego a nuestro presidente y a su esposa. Le doy gracias a Juan Orlando Hernández porque él me regaló mi casa para que yo tuviera una vida mejor. Gracias, señor presidente, por mi nueva vivienda. Bueno, sí, yo agradezco al presidente porque hay chamba para uno, es bueno. Y le agradezco al presidente. Yo le agradezco públicamente al presidente y esperamos de que siga adelante porque este es de gran ayuda para el país. Señor presidente Juan Orlando Hernández, gracias, de verdad, verdaderamente estoy pero muy agradecido con usted y deseo que el Señor me lo bendiga grandemente y a su esposa y sus hijos también. De antemano le digo muchas, muchas gracias. Estoy muy, pero muy agradecido con usted. Primeramente las gracias a Dios, ¿verdad? Luego, gracias al señor presidente Juan Orlando Hernández por haber hecho realidad el sueño de tener mi casa. Un sueño que yo jamás creí que iba a ser realidad. Pero gracias a su programa Vida Mejor, hoy tengo mi casa. Y yo le agradezco mucho al gobierno Juan Orlando por haberlos traído esta chambita aquí y esta obra que los va a dejar de recuerdo. Gracias, señor presidente, por la chamba comunitaria que siempre siga adelante también. La comunidad de Potreríos, agradecemos a Elba por tomarnos en cuenta en esta obra de Chamba Vivir Mejor. Gracias, Juan Orlando Hernández. Gracias por haberme cumplido mi sueño de tener una vivienda digna. Gracias por tener esta oportunidad junto con mis hijos y mi esposa. Gracias porque sé que al igual que a mí, está ayudando a muchas familias. Sé que va a alcanzar a
a que muchas familias tengamos una vida mejor. Un país que se levanta, siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo, que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer.